Transmite LS83 TV, Canal 9, Buenos Aires, Argentina. Buenas noches. Fue a orillas del río Ebro. Corrían los primeros tiempos de nuestra era, cuando allí, a orillas del río Ebro, pocos años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María se le aparece al apóstol Santiago. Y se le aparece sobre un pilar de jaspe sostenido por los ángeles. Y le ordena evangelizar España. Y allí adopta a la Virgen una de sus más bellas advocaciones, la Virgen del Pilar, o como le dicen los aragoneses, la Pilarica, aquella de quien después va a cantar la copla durante las invasiones napoleónicas. La Virgen del Pilar, dicen, que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa. Y pasan los años y pasan los siglos. Y llega 1492, y un 12 de octubre, el día en el cual la cristiandad homenajea a la Virgen en su advocación del Pilar, Cristóbal Colón descubre América. O como dice el ilustre uruguayo José Zorrilla de San Martín, América le sale al encuentro a Colón para decirle: para navegante, aquí estoy yo. Y pasan los años, y los países de la comunidad iberoamericana dicen que el 12 de octubre, día de la Pilarica, día del descubrimiento de América, debe ser también el día de la raza. Pero no de la raza en un sentido de élite, en un sentido étnico, sino de la raza como una comunión de ideales, de objetivos, los que, como decía Rubén Darío, rezamos a Cristo en español. Canal 9, a través de Veladas de Gala, quiere rendir esta noche esta su adhesión a la Semana de la Hispanidad. Y lo vamos a hacer con un programa de características inusuales. Vamos a hacer zarzuela, pero no vamos a hacer zarzuela como hicimos, por ejemplo, la Verbena de la Paloma. Vamos a hacer pasajes, fragmentos, secuencias habladas, musicadas y cantadas de distintas zarzuelas, con un común denominador. Todas ellas suceden en Madrid. Por eso este programa se llama Páginas Madrileñas. La selección, adaptación y puesta en escena pertenece a Norberto Vázquez Freijo y junto a él un grupo de magníficos cantantes y actores argentinos. En el piano, Irma Urtiaga. En la preparación musical, Carmen Gómez. En la asistencia, Susana Chico Lapas. Y vamos a ir
a la Villa del Oso y del Madroño. Vamos a ir a este Madrid de cielo velasquiano. Vamos a ir allí donde es reina y señora la Virgen de la Paloma. Y vamos a ir a través de estos talentos que el señor Buranit ya nos pone en el aire. Aquí está el palomo, prenda. ¡Ay, qué palomo tan tierno! El palomo Lamparilla, sacamuelas y barbero. 6 meses hace lo menos que cambiando de bebida por usted bebo los vientos. Yo la sigo cuando sale, yo la calle la paseo. Yo de entonar la canción es seca, la garganta tengo. Pienso en usted cuando como, pienso en usted cuando duermo. Y a más de un desventurado por pensar en ese cuerpo, le he cortado media oreja en vez de cortarle el pelo. Palomita de mis ojos, si al pasar por San Lorenzo ve usted una tienda muy cerca con un cartel que dice sacamuelas y barbero, hágame una seña al punto. Entremos los dos corriendo en la iglesia a ver al cura. Y al volver de ese paseo, palomita, en esta casa tiene usted su comedero.
casita blanca de la calle de Toledo y frente a la fuentecilla, para mí arroyo y espejo, tengo un palomar que envidian las palomitas del cielo. A la vuelta de la calle y casi pared por medio, la Virgen de la Paloma está velando mi sueño. Y como somos vecinas y tanto la adoro y rezo, me manda de cuando en cuando tantas nubes de su incienso que mi cuarto huele a gloria. Si estará bonito aquello. Pongo en llegando el verano en la ventana dos tiestos con dos albahacas redondas cubiertas con blancos lienzos. Y en una jaula pintada de verde que cuelgo en medio, viene a comer de mi mano migas de pan, mi jilguero. Aunque me quiera un poquito, dígame, señor barbero, si vale su rica tienda lo que para una paloma, ávida de aire y cielo, vale el palomar chiquito y claro y limpio que tengo. Las palomas más bonitas, me lo ha dicho un pajarero, cuando no son criadoras, la verdad, no tienen mérito. En cambio, con un palomo, aunque vengan malos tiempos, él buscará la comida y los dos la comeremos. ¿Qué tal? Merece pensarse. ¿Y si su amor fuera cierto? Antes de amor dije iglesia. Si no es prueba de amor eso... Soy aún joven. Si el casarse nunca fue cosa de viejos, buenos pichones saldrían. ¿Tiene usted gracia? Lo creo. Y eso es antes de casarme. Luego después será ello... Consultaré. ¿Con la almohada? Pues dirá que sí al momento. La pobre estará rendida de tener un hoyo en medio. Y en habiendo dos cabezas, se equilibra bien el peso. No digo que sí. Me marcho. No digo que no. Me acerco. Deje pasar unos meses. Qué ganas de perder el tiempo. Ya vendrá la primavera y con el calor veremos. Créame, ese negocio es mejor en el invierno. Me quiere usted hace medio año. Esperemos otro medio. ¿Y entre tanto soy su novio? Mi amigo, basta con eso. Qué poquito es. Algo es algo. Tengo hambre y me dan un hueso. Pues mientras llega la carne, se puede ir entreteniendo. Eso se llama paloma tratarme a cara de perro. ¿Y si al cabo nos arreglamos? Tal que nos arreglemos. ¡Ay, qué mozo el que me saque de mi calle de Toledo! ¡Ay, qué barbera tan rica voy a darla a San Lorenzo! Una mujer que quiere ver a un barbero. Aquí estoy listo y sano, ágil y entero. Acérquese un poquito, si ver mi ansía. Abandonar no puedo la barbería. Hoy volveré a marcharme si así lo toma. Aquí está la lamparilla. Con la paloma. Ayer estuvo, oh, qué placer en esta calle volverte a ver. ¿Cómo has estado lejos de aquí? A ver si hay que venir. No seas tirana. Eso no trae desventajas, pues cuanto más jabón antes, corre mejor la navaja. Pero ¿por qué no armes tisma cuando ya casada estés? Sin que lo sientas tú misma, yo te descañonaré.
sin que lo sientas tú misma, yo te descañonaré. Voy a la boca que se trae usted, fuga de manos no hay que perder pie. Ay, que vos derecho de tan mala fe. Voy a la boca que se trae usted, que se trae usted, que se trae usted. De mala fe, de mala fe. Con el ritmo de la juventud llega otro domingo. Dinámico, alegre, impactante y sorpresivo. ¿Dónde queda el río Orange? ¿Cuál será la frase incorrecta de la semana? Una estrella se presenta bajo oscuro disfraz. A descubrirla se ha dicho. Adivine qué se dice cuando se dice sin hablar. Prenda, premios, otra gran final y el inimitable encanto de Domingos para la Juventud. Con Silvio Soldán y Leonardo Simón. Este domingo desde las 15, después de Semana 9, por Canal 9. Bastos España. Juega a ti. ¿Tú vendrás? Uy. Lo que tú digas, mi cielo. Vente. Enseguida. Que sus libertáis, monismas. Y ojo con las apreturas, que vais muy provocativas. Ay, habrá tontos. Mipa. Tú no la has visto de cerca. Oye, tu menuda cara tiene agachí. Y qué de nivel corpóreo. Y qué cadera. Y luego, cómo anima. Y con qué gusto recibe los cepillitos. Buenos días, pepinitos. ¡Ole ya! ¡Se acabó el juego! ¡Quítense las telarañas! ¡Viva lo hermoso! ¡Y lo esbelto! ¡Y lo chulo! ¡Y lo serrano! Pero, señores, ¿qué es eso? ¿Qué? Vaya un trapío, perico mío. Vaya una boca, vaya un quinqué. Qué posturita, qué cinturita. Vaya unas formas que tiene usted. Me sonrió tanto, no es para tanto. Salamerilla, no mienta usted. Con las manitas, pocas bromitas. ¿Y tú qué la metes? Dispense usted. Agüenca. Aquí, aquí,
pobrecilla, no tiene nada de eso. Chapucería, tú te embeleces. Vaya, señores, no es a ver. ¿Quién usted que rode? ¿Quién usted que baile? ¿Quién usted que toque? No quiero nada. Alivia, largo, que haya equidad. Vamos, señores, no regañar. La mujer debe tener. No lo va usted a repetir. Sí, sí. Aquí, aquí, aquí. La pobrecilla no tiene nada de eso. Chapucería, dulce embeleso. Vaya, señores, no regañar. Por ti no duermo. Por ti no como. Por ti no... ¡Calla! ¡Qué atrocidad! ¡Ay! 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 ¿Por quién está usted, preciosa? ¿Por quién está usted, maestra? ¿Verdad que está usted por Mangue? ¿Verdad que está usted por Menda? Soy yo por un por si acaso. ¡Ay, Jesús! ¡Me da vergüenza! ¡Pronto! Oh, ¡vaya! ¡Vamos! Hijos, las cosas graves se piensan. ¡Qué par y medio de estúpidos! ¡Pronto daré una respuesta! ¡Olé por los hombrecitos! ¡Olé por los sinvergüenza! ¡Parece que se babea! ¡Te voy a afinar el cutis! Pero oyes... ¿No ves? ¡Ni a esa! Pero tú, ¿qué es lo que quieres? ¡Yo, que sientes la cabeza! ¡A mí, dejarme de música! ¡Mira, se me acabó la paciencia! ¡Tú a mí no me toreas! ¡Te porro! ¡Ay! ¡Perdido! ¡No, pero qué haces! ¡Ya se armó la trapatiesta! ¡Recontra con la mocita! Yo que no tengo ganas de encontrármela y ponerle a las orejas coloradas. Hombre, como con reclamo, aquí viene ya la pájara. Buenos días, señor Candelas. Escuche usted dos palabras. He saludado. Ya lo he visto. Ay, Jesús, hijo, qué cara. ¿Se siente usted mal? Me siento como me da la real gana. Usted no es quien va a curarme, de modo que menos gaita. Ah, sí. ¿Quién sabe? En el mundo nadie puede decir, de este agua no beberé. ¿Yo? ¿De veras? Poquitas confianzas conmigo, que no soy de esos que usted piensa. Muchas gracias. Y eche usted por esa boca, que ya me tiene intrigada. Hace cosa de 3 meses que tuvimos la desgracia de que a usted se le ocurriera venir en forma de plaga. No hay aquí desde entonces mujer que no viva en ascua ni hombre que no haya perdido la vergüenza. ¿Ah, sí? ¡Qué lástima! ¿Y usted también? No, señora. Porque usted es muy tuno. Cuidadito con las manos, niña, que no soy guitarra. Y como yo no consiento que por una tarambana que después de todo no vale lo que costó bautizarla... ¿Cómo? Bueno, por lo menos tanto como dice. Sí que es guapa. Y como yo no consiento que por una tarambana... ¡Mala entraña! ¡Vamos, que se esté usted quieta! ¡Caray, no! ¿Otra vez? Sí.
¡Re Dios! ¿Qué modo de mirar tiene la condenada? ¡No! Pero, señor Candelas, no me ponga usted esa fama, que el que le oiga va a pensarse de mí cualquier burrada. ¡Con razón! Pero, hijo mío, ¿qué hago yo para que me hayan tomado tirria todas esas mujeres? ¡Armar cizaña! Es que tengo yo la culpa de que al hacer esta laja pusiera a Dios en el molde lo mejor que le quedaba. La tiene usted, por ejemplo, de ser agraciado de cara y de hablar con ese tono dulzón y con esa labia, o en jamás de lo jamases. ¿En jamás? Y de que se hayan muerto por usted las hembras, como se habrán muerto. ¡Varias! ¿Va a ser usted responsable? No, señor. ¿Qué es eso? Una motita de barro que tiene usted en la garganta. Es un lunar. ¡Ay, Candelas! Pero, ¿y usted? ¿Por qué gasta conversación con todo Cristo? Belay. Si usted se fijara, voy a suponer, en cierta persona determinada, libre como usted, de peso, formal y que interpretara las bromas como se deben interpretar, y avareaba. ¡Tunantón! ¿Pero de veras es un lunar? Sí. ¿Palabra? ¡Palabra! ¡No mate usted más! ¡Me cachis! ¡A hacer lo que se le manda! ¡Que yo no repito nunca las cosas! ¡Pues hombre, vaya! Darío Vittori, ahora conocido como Benito Pietranova, es el dueño de una gran empresa naviera. Lástima que su adorable esposa esté arrojando mucho dinero por la borda. Sálvese quien pueda, porque el barco se me va a pique. Y diviértase con Darío Vittori, Carmen Vallejo, Juan Carlos Torri, Luis Tasca, Elena Sedova y Carlos Rotundo. En Teatro de Humor. Este domingo a las 20:30, después de El Arte de la Elegancia, por Canal 9. Los mejores en básquet. La final entre las universidades de Luisiana y Wichita. Los mejores en golf. El campeonato profesional de los Estados Unidos. Los mejores en fútbol americano. Una impresionante selección de jugadas. Los mejores en tenis. La definición de John McEnroe y Bjorn Borg. Todos en Deporte con los Mejores, este domingo a las 11 por Canal 9. Transmite LS83 TV, Canal 9, Buenos Aires, Argentina. Primero, y yo el segundo, y yo el tercero. Siempre que nos persigue la autoridad, y cuando más tranquilos timamos más. Nuestra fe de bautismo la tiene el cura del Salavero. Cuando nos echa mano la policía, estamos seguritos que es para un día. A muchos les parece que nuestra carrera, sin grandes estudios, la sigue cualquiera. Pues verán ustedes lo que es más preciso para ser licenciado sin ir a presidio. Para ser licenciado sin ir a presidio. Siquiera a ponerse el capuchón, yendo una vez tan siquiera a ponerse el capuchón, porque allí tan solo se puede apreciar lo que vale luego.
tener libertad. Por la que saliendo, siempre grito yo, ¡vivan las cadenas y parecen buenas y son de reloj! Y donde se haya ocasión, damos funciones gratuitas de prestidigitación. Damos funciones gratuitas de prestidigitación. No hay portamonedas que segura esté cuando la viquela, uno de los tres. Y si cae un primo que tenga metal, se le da gran timo, aunque sea el primo, un primo carnal. Vamos, quita. Al principio, todos sois iguales. Muchas palabras, y luego... Vamos, no me digas eso, que tú no me conoces a mí cuando yo me ofuzco con una rubia como tú. Ven y verás. Sí, para que me dejes al segundo chotis cuando uno está ilusionado y te vayas con otra. Dejarte yo a ti, que eres más rica que una jalea. Vamos, que te calles, cacho Gloria. Vamos, hombre. ¿Qué hay? Nada, que si queréis nos vamos a dar unas vueltecitas los tres. ¿Es envidia o caridad? El bacalao de Escocia, mira tú esta. ¿Con qué vienes o qué? Bueno, tú a las tres o tres y media te vas al puente de Toledo. Y según se entra a la derecha, te arrimas a la primera bola que haya y me aguardas. A las tres y media me tienes arrimado a la bola. Prenda, serrana. ¡Ay, que me tienes más loco! Anda, anda, Zaragata. ¡Ay, Cirila, 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 qué mal te veo! ¿Sí? ¡Caramba! ¡Pues póngase usted los lentes! ¡El demonio del tío Visión! ¡Uy! ¡Negras! Con que a las tres o tres y media arrimaba la bola. No estás mal, tu narra. Es que como hoy es San Isidro y la tengo ofrecida a un pito, la voy a llevar a la pradera. Nah, que le ha pasado lo que a todas. Me ven y se alelan. ¿Y cuántas novias tienes ahora? Pocas. Tengo la Consuelo y la Socorro fijas. La Justa de suplenta y esta de meritoria. Anda con este secundino. Pues ten cuidado con la Cirila, porque esta tiene mucho coquetismo con el seso feo. ¡Caramba! Tú sí que tienes suerte. ¿Y cómo te diriges a ellas? ¿Oral u por escrito? Pues miste, en lo primero que conocen que las amo es en el peso, porque se lo empiezo a correr. Y cuando las tengo atortolás, las dirijo una carta con letra gótica, con unos perfiles que me salen...